Ok, chicos, estamos en un nuevo video para el canal y en este caso hemos regresado después de muchos años a Gemon. ¿Por qué digo después de muchos años? Porque sí, ha pasado mucho tiempo desde que no hemos traído este hermoso juego al canal. Uno de los maravillosos juegos de Bendy, donde Bendy siempre es feliz. Aunque a veces no tanto, porque siempre hago peleas épicas entre Bendy y otros personajes. Entonces estamos en el mapa de Bendy en Gemon, donde podemos ver ahí un Bendy demonio de tinta y más cartelitos y cositas suculentas de periodos de Bendy. Pero han llegado dos nuevos personajes en este video, que obviamente ustedes ya deben saberlo por el título. Entonces antes de comenzar yo les tengo que pedir los likes. ¿Cuántos likes queremos? Con Bendy queremos 15.000 likes como siempre, porque así vamos a traer más personajes en todos los videos de Gemon. Vamos a traer más juegos randoms al canal y Dieguito Boom va a ser muy pero muy feliz. Así que chicos, mínimo 15.000 likes y vamos a ver a los nuevos personajes, que son Cuphead y Mugman. No sé cuál de los dos es Mugman o cuál de los dos es Cuphead, porque yo no he jugado a Cuphead, pero aquí los tenemos porque muchos me los pedían, además de que hace poco acaban de salir en Gemon. Y obviamente los vamos a hacer pelear contra Bendy and the Ink Machine y después los vamos a torturar y matar en el otro mapa de torturas, porque yo, Dieguito Bumisito, soy un torturador. Si aparece un personaje nuevo yo tengo que torturarlo, tengo que matarlo. Y obviamente el video va a ser desmonetizado porque nadie quiere ver morir a Cuphead. Y se ve muy raro este Cuphead, miren su carita como la tiene. Me encanta la barbilla, o sea, tiene como la barbilla metida para adentro, la carita que tiene Cuphead. Y está con una metralleta, o con un arma, bueno, no sé si es una metralleta. Y Mugman también, no sé si Mugman es el de el rojo o el azul, pero bueno, pónganme en los comentarios quién es Cuphead y quién es Mugman, porque muchas veces yo les digo Cuphead a los dos, así que pónganme en los comentarios quién es quién. Y vamos rápidamente a poner un Bendy demonio de tinta. Vamos a poner a dos y van a pelear contra los Mugman. Ok, atentos, atentos, ok. Ojo, lo van a matar. No, ¿qué dices? Lo van a matar al pobre, no. Tenemos que atacarlo, tiene que atacarlo. Bueno, yo no me voy a meter en esta pelea, mejor me voy a quedar aquí quieto. Y es Bendy, demonio de tinta versus Mugman. Oh my gosh. ¿Y pero por qué se quedó parado ese Bendy? Como que están bugueados. No sé qué dices, se buguean al verse. Ah, no. ¿Quién murió? Creo que murió alguien, ¿o no? Creo que murió. No, todavía no mueren. ¿Pero qué dices? Esta batalla es infinita. Mugman y Cuphead versus los personajes de Bendy. Bueno, los personajes, el simple Bendy está por ahí. Bendy satánico los está intentando matar. ¿Quién va a ganar? Ustedes pónganme en los comentarios si Mugman o Cuphead o Bendy, ¿quién va a ganar? Pongan sus votaciones ahora, chicos. Y me está mirando, ¿pero por qué me mira? Está muy triste. Ay, pobrecito. Quiere disparar. Tienes que dispararle, amigo. ¿Por qué no quiere atacar? No quieren atacar a Bendy. Ah, murió uno. Oh my gosh, acaba de morir un Bendy. ¿Quién va a ganar? Solamente falta que maten a ese de por allá. Hasta ahora está ganando Cuphead con Mugman. No me lo puedo creer, no me lo puedo. Ah, esta puerta se puede mover, a ver si la empujo. Ah, sí puedo empujar la puerta, pero qué rayos. Las gráficas del juego están buenas. Miren, ah, podemos poner la puerta. Ay no, me está disparando Bendy. ¿Pero qué dices? ¡Atáquenlo ustedes, chicos! ¡Vayan a atacar a Bendy! ¿Por qué no van a por él? ¡Ay, nadie se anima a ir donde Bendy! ¡Ay, escóndete de Goku! Me voy a esconder por aquí. ¿Pero por qué no vienen los personajes de Mugman? Deberían seguirme, por lo menos. ¡No! ¡Lo mataron! ¿Pero qué dices? ¡Ahora se va a vengar Mugman! ¡Se va a vengar de Bendy! ¡Porque acaba de matar a su amigo! ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! ¡Está enfrente de él! ¿Pero qué hace? ¿Qué hace Cuphead? ¿Pero por qué no lo mata? ¿Pero what? ¿What? ¡Lo tiene! ¡Lo mató! ¡Ah! ¡Se vengó! ¿Se fijaron? ¡Ah! Eso me dio ternura, porque vio morir a su hermanito Mugman, o Cuphead, no sé quién carajos es, pero se puso muy triste y fue y mató a Bendy con toda la valentía de la vida. Esto pocas veces se ve en nuestra vida, chicos. Tienen que dejar su like por esto. ¡Ojo que en el propio mapa de Bendy acaba de ganar Cuphead! Así que vamos a ir al siguiente mapa de torturas, porque tenemos que torturarlos. Aunque me duela en el alma, tenemos que ver morir a Cuphead y a Bendy, a todo el mundo. Así que vamos allá, Bumis. Muy bien, aquí tenemos nuevamente a los hermanos Cuphead y Mugman, pero ahora ha llegado Boris también. Hola, ¿cómo estás, Boris? Hermoso Boris. Si me quieres, Boris, ¿por qué te alejas de mí, Boris? ¿Qué pasa, Boris? ¿Por qué ya no me quieres? Ya no me quieres, no te alejes de mí, Boris. ¿Por qué te alejas? Bueno, vamos a poner un Cuphead y van a ser la mil maneras de matar a Cuphead. Vamos a poner esto por aquí. Ok, vamos a ver cómo muere. ¡No! Cuphead, lo lamento. ¿Va a explotar ahora mismo o no? ¿Qué dices? Se quedó bugueada la máquina. Oh, no, ha desaparecido. ¡Ha desaparecido Cuphead! Mil maneras de matar a los hermanos Mugman y Cuphead. Ok, esta es la guillotina que tenemos que subirla. La vamos a poner por ahí. Y ahora vamos a poner a Cuphead en el centro. Oh my gosh, esta es muerte segura. ¡Muerte segura! ¡Wow! ¿Qué dices?
¡No, no muere! ¿O sí? Ha muerto, ¿verdad? Sí, creo que ha muerto. ¡Ha muerto Cuphead! ¿Pero cómo se ve? ¡Esto es muy triste para mi body, chicos! ¡No! ¿Cómo ha quedado? Vamos a parar esta máquina porque ya está sonando mucho. Y Boris, tú no has visto nada, Boris. No ha pasado nada aquí, Boris. Tranquilo, Boris, tranquilo. Esta máquina no mata a nadie, no entiendo. Pensaba matar a Boris, pero bueno, se ha salvado por el bug de este martillo. Es hora de partir en mil pedacitos a Mugman. Creo que lo podemos poner por acá, espérate, a ver, Mugman. Tenemos que ponerte dentro, no cabe dentro, pero qué carajos. A ver, sale, maldito viejo, déjame poner a Mugman aquí dentro. Pero que, ¿cómo no puede ser posible que entre? Debería entrar, chicos, no entra. Se resiste a ser molido, porque en esa máquina los podemos moler. Pero no, no, al parecer no entra. Pero bueno, vamos a poner su cuerpito. ¿Qué dices? ¿Qué acaba de pasar? ¿Pero por qué murió? ¿Por qué rayos murió el Cuphead de acá? Si no hice nada. ¿Qué es esto, chicos? No lo entiendo. Bueno, vamos a poner a nuestro Cuphead aquí dentro. Lo dejamos ahí y le damos a play. Ok, está ahí durmiendo. Está dormido, chicos. No ha muerto todavía. Y después debería empezar a pincharlo. Ok, debería cortarlo en mil pedacitos. Vamos, aquí viene la otra máquina que debería cortarlo. Oh my gosh, oh my gosh. Lo estamos cortando en mil pedacitos. ¡No! ¡Le explotó la cabeza! ¡Qué rayos! A ver, ahora las pompis no le explotan. No, no le explotan al parecer. Ahora sí debería salir en mil pedazos. ¡Pum! ¡No, no muere! ¿Qué es esto, chicos? Ahí debería... No viene la cabeza ni siquiera del Cuphead. Como que desapareció entre la vida. Y esto es lo único que queda del cuerpo de Cuphead. Son las pompis. Las pompis de Cuphead o de Mugman. No sé quién rayos es. Pero aquí lo tenemos. Y aquí hay tres Cuphead más. ¿Ustedes quieren morir o no? ¿Quieren morir? Yo creo que no. Nadie quiere morir. Pero vamos a utilizar la máquina de los aliens. Que es esta máquina. Y si dejamos un Cuphead por aquí y le damos a play, le da un rayo solar. ¡Oh! Es la muerte más traumática de Cuphead. You. De como un misito. Soy el más malo de la vida, chicos. Yo lo sé, Bendy, lo lamento, perdóname. Pero vamos a ver ahora la guerra definitiva de todos los Cuphead, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a poner 10, ok, ponemos ahora 10, tenemos 10. Y vamos a poner al otro lado 10 Bendys, demonios de tinta, que serían estos Bendys de por acá. A ver, le vamos a dar a play. Espérate, espérate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, perfecto. Aquí comienza la batalla de los Cupheads. ¡Oh my gosh! ¡Oh my gosh! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Le están disparando todos a ese Cuphead. ¿Pero por qué no atacan? ¿Por qué no atacan? Deberían dispararle. Deberían dispararle a los Bendys, demonios de tinta. La matanza épica. Ya están muriendo muchos. A ver, pongan en los comentarios quién va a ganar ahora, Bubis. Porque esto se ve más serio que antes. Antes eran 2 contra 2, ahora 10 contra 10. Y no puedo creer lo que está sucediendo. Creo que van a ganar los Cuphead de nuevo. Son más poderosos. Miren, ya están masacrando a los Bendys. Bendy demonio de tinta va a morir fácilmente por los Cuphead. Miren, ya quedan 1, 2, 3, 4, 5. Quedan la mitad. Y miren cómo se arriesgan los Mugman. Oh my gosh. Oh my fucking gosh. Vamos, mátalos. Mátalos a todos, Cuphead. Mátalos. Es como la distracción mientras los otros disparan a los Bendys. Vamos allá, ustedes pueden, ustedes pueden. Solamente quedan 4 o 5. Pues no entiendo por qué a veces se quedan como quietos. Miren, ahí lo va a masacrar. Le va a disparar, pero ¿por qué no le dispara? Oh my gosh, no, acaba de morir otro Cuphead. Son 5 versus 5. Sí, quedan 5. No, esto está muy peleado, Mumis. ¿Quién va a ganar ahora mismo? No lo sé, es que a veces se quedan bugueados. A ver, no disparan. No, están muriendo los Cuphead ahora. Si veía bien la cosa, pensé que iban a morir los Bendys. No me lo puedo creer. Vamos, Cuphead. Ok, ha muerto otro Bendy. Son 4 contra 3. 4 versus 3. Ah, no, pero acá ha botado. Hay otro vivo. A ver, lo vamos a parar para ayudarlo un poco. Perfecto, son... No, 4 versus 3. Sí se puede. No, ahora sí que sí murió ese Bendy. O sea, ese Cuphead. No, 3 versus 2. Pero este está muy peleado, Bumis. ¿Qué me estás comentando? Ahora no se atacan. Ahora no se pelean. ¿Pero por qué no se pelean? A ver, los voy a acercar un poco a los Bendys. Al menos acerquémoslos un poco. Vamos, peleen, Bendys. ¿Por qué no atacan? Oh my gosh, ok. Ahí le dio a un Bendy. Son 2 contra 2. ¿Quién va a ganar? No, 1 contra 2. Es este Cuphead solo versus 2 Bendys. Creo que ya van a ganar los Bendys. No. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Es que están bugueados, en serio. ¿Se mueven ahora los Bendys? No, lo van a matar, lo van a masacrar. Es que se quedó pegado. ¿Por qué no se mueve Cuphead? ¿Qué carajos? ¿No se quiere mover? Lo están masacrando así de fácil. ¡No! Vamos, vamos, vamos.
¡Muévete, Cuphead! ¿Por qué no te mueves? ¡Muévete de una vez por todas! No, ahora va a morir. ¡Oh! ¡Qué penita, chicos! ¡Qué penita! ¡Han ganado los Bendis Demonios de Tinta! Y esta ha sido la muerte definitiva de todos los Cuphead y de todos los Bendis. Bueno, aunque quedaron vivos un par de Bendis, pero aún así ha sido traumático para mí, para mi body. Yo sé que muchos de ustedes les gusta Cuphead, pero teníamos que hacerlo. Aún así tienen que dejar su like porque esto no se ve todos los días. Muertes de personajes randoms merecen muchísimos likes. Así que, chicos, dejen su like, síganme en todas mis redes sociales que están aquí en la descripción. Cualquier sugerencia para un próximo video también déjenmelo aquí en los comentarios. Y nos vemos, Boomies, en el próximo video.